Amigas y amigos de Radio Emprendedor, empezamos transmisiones nuevamente. Estamos a punto de que nos den la inauguración oficial al evento de Expo Café. Como vemos, ya se están acercando las personas, las autoridades, por así llamarlas. Buenos días, invitamos nos van a los dar la miembros invitación. Del presidio a que nos acompañen. Pongamos atención y sigo en un momento con ustedes. Muy buenos días, qué gustazo que nos estén acompañando a la 22ª edición de Expo Café. Me da mucho gusto presentar a los miembros del presidio. El licenciado Enrique de Jesús Nachón García es secretario de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz, que por cierto, ahorita les voy a platicar que es el estado invitado de Expo Café 2019. La ingeniera Liliana Ramos Rivera, directora general de Agronegocios, en representación del secretario de Agricultura de Veracruz. El ingeniero Arturo Hernández Fujiyaki, presidente de la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad. El muy, muy distinguido y querido don Ramón Aguilar Ruiz, catador internacional de café. El maestro Carlos Pfister Huerta Cañedo es encargado de despacho del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. Wendy Hesket, presidenta de Tradex Exposiciones. Ahí Ana Rosa Corral, directora de Expo Café. Y su servidor Marcos Godfrey, director general de Tradex Exposiciones. Muy bien. Pues esta exposición, ahorita estamos en 22 años y estaba comentando con unos amigos allá arriba que lo fácil hubiera sido irnos por las grandes industrias, irnos por los grandes gobiernos y hacer un evento de gobierno. Aún así, decidimos el camino más retador, y el camino retador es apostarle a las empresas, a las organizaciones micro, pequeñas y medianas. Eso es en lo que creemos y es la base de Expo Café. Es hacia la visión que nosotros consideramos que es el mundo perfecto entre emprendedores, porque no se puede conseguir un café o un producto o un alimento de especialidad. ¿Todos bien? ¿Todos bien? Un alimento, una bebida de especialidad, si no se hace a través de las pequeñas, micro y medianas organizaciones. Este año tenemos algo sui generis, que es una participación muy activa en los indicadores de la asistencia. Esto significa que vislumbramos, porque no nos fallan los números, cada vez que tenemos estos indicadores, que podemos saber con exactitud la asistencia, y entonces estamos pronosticando un incremento de 30% en este 2019. Tenemos una mayor presencia de productores en el Maya 4, vamos a tener ya cerca de 30, 35 productores, más los que están aquí en el Maya 1, 2 y 3, haciendo Expo Café el evento más importante de productores en nuestro país. Además de todos los valores agregados que van para las cafeterías, los restaurantes, los bares, los hoteles, estamos hablando de la repostería, los helados, por supuesto el té y todos los productos alternativos que van alrededor de la industria del café. Vamos a tener la 17ª competencia mexicana de baristas y la 6ª competencia de Brew Bar, que es, pues, se vale tener varios corazones, ¿no? Y aquí es la competencia mexicana de baristas
Eres uno de los centros más importantes de Expo Café, uno de los corazones de Expo Café. La décima edición del Premio Sabor Expo Café, que durante 10 ediciones el Premio Sabor Expo Café ha logrado impulsar la cadena productiva de café al motivar a productores, tostadores y marcas a mostrar lo mejor de sí mismos. Este año, 115 marcas de café fueron degustadas en la décima edición del Premio Sabor Expo Café. Tendremos más de 30 cursos, talleres, cursos de catación, cursos de tostado y experiencias de éxito para tener una cafetería exitosa. Por supuesto que siempre no faltan los talleres intensos de preparación para aprender y profesionalizar las diversas bebidas. Entre más mexicanos prueben cafés de productos, más difícil es regresar a una taza mediocre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como industria para que eso suceda en todo el país? Expo Café celebra 22 años de poner la cadena productiva de café. Expo Café es un evento donde cada uno de ustedes va a tener contacto con los expertos de cada una de las etapas de la industria. Y eso hace que Expo Café sea un evento especial. Es un evento que acelera, facilita, promueve y construye nuevos negocios alrededor del café mexicano. Mediante la gran cantidad de expositores y profesionales que exponen el evento, los visitantes pueden encontrar reunida a la cadena productiva en todos sus eslabones. Para esta edición, elegimos el espejo como un símbolo de un encuentro personal. El café es muy emotivo, no es un producto superficial, bueno, por lo menos en mi experiencia. Nos inspiramos en el reino onírico de los espejos de la obra de Remedios Varo, los espejos mágicos de los cuentos como Alicia, El País de las Maravillas, Blancanieves, y el espejo negro humeante de Tezcatlipoca, presente en la cosmogonía prehispánica. En este último, donde surge el juego poético, el espejo de café, donde al beberlo cada mañana encontramos nuestro rostro reflejado en la oscuridad del café, ese otro yo que nos mira dentro de la taza. Ahí surge el homenaje a Expo Café, en su imagen 2019. Un espejo donde se refleja la taza sonriendo. Ese reflejo que han encontrado todos aquellos que han dedicado su vida al café y los negocios en torno a él. Un homenaje a todos aquellos que encontraron su verdadero reflejo. Por ello, Expo Café convierte en el evento de negocio de café más importante de nuestro México, donde surgen asombrosos encuentros que detonan los latidos de una industria cada vez más fuerte, a la que refleja un rostro de cada persona que cada mañana renace con esa taza. Gracias a todos los que juegan un papel en la cadena mexicana productiva, a los más de 230 expositores, a los más de 32,000 visitantes que nos van a acompañar, a los conferencistas, a los compradores profesionales y, por supuesto, que cabe mencionarlo, al comité organizador que todo el año trabaja pues muy fuerte por este evento, con mucha dedicación, porque pues hemos visto cada faceta, hemos estado con los productores y sabemos que tenemos una responsabilidad muy importante con este evento. Entonces, sean bienvenidos todos. Gracias. Me da mucho gusto invitar al licenciado de Jesús Nachón García, secretario de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz, el Estado invitado de Expo Café 2019, a que nos comparta unas palabras. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Primero, pues agradecerles la presencia a todos ustedes, agradecer al comité organizador, a los expositores, a los productores y a todos los amigos de la prensa que nos acompañan el día de hoy, que nos permitan dirigirnos a ustedes y que nos permitan sobre todo estar con la presencia de Estado invitado. Es un honor para mí estar hoy aquí en representación del gobernador del Estado de Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y en calidad de Estado invitado a esta 22ª edición de la Expo Café.
Veracruz es un estado de oportunidades. A través de la historia ha sido puerta de entrada para el desarrollo del país, contando con una riqueza natural y una cultura inigualable. Conserva su cultura huasteca, las tradiciones de los pueblos originarios, cuenta con la denominación de origen de la vainilla de Papantla, así como la calidad de su café, la cual es reconocida a nivel internacional. Veracruz es un estado turístico que destaca por la belleza de sus playas, las cuales se disfrutan a lo largo de su litoral, cuenta con una grandeza natural llena de misticismo y reservas ecológicas, así como un sinnúmero de destinos ecoturistas. Sus puertos históricamente han forjado y han sido escenario de transformaciones y forjan el desarrollo de este país. Veracruz tiene una ubicación estratégica altamente competitiva que conecta a México con el mundo. Cuenta con una gran infraestructura portuaria compuesta por tres grandes puertos de altura. En particular, el puerto de Veracruz, que continúa realizando trabajos de ampliación en su infraestructura portuaria y logística, la que permitirá incrementar su capacidad hasta 4 veces este propio año, posicionándose así como uno de los puertos más importantes del mundo. Y entre paréntesis, el día de ayer se ganó el premio a la mejor obra de logística y de infraestructura del país, el puerto de Veracruz. Pero también contamos con el puerto. También contamos con el puerto de Tuxpan, con amplia vocación, con la puesta en marcha de terminación especializada para el manejo de contenedores, además de contar con el potencial para desarrollarse en almacenamiento de hidrocarburos por su cercanía con la Ciudad de México. Y también el puerto de Coatzacoalcos, que representa un polo de desarrollo para las actividades logísticas al ser parte del nuevo programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que busca hacer más eficiente el enlace entre los océanos Atlántico y Pacífico, uniendo los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz con el de Salina Cruz en Oaxaca, a través de la modernización de la infraestructura ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y carretera, para que los cruces en el Istmo sea rápido, eficiente y competitivo. De esta manera, podremos aprovechar la gran oportunidad geoestratégica en la región y ser un detonante para este país en la zona sur-sureste. El Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que comprende 79 municipios, 33 del estado de Veracruz y 46 de Oaxaca, contará con una zona libre 10 kilómetros de cada lado de la vía de ferrocarril. Dentro de sus proyectos contempla también una zona franca similar a la que tienen las zonas libres en el norte del país y en todo el mundo. La entidad cuenta con el Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara Corona en la ciudad y puerto de Veracruz, que recientemente amplió su capacidad de movilidad a 4 millones de pasajeros anuales y cuenta con 2 aeropuertos más con vuelos nacionales. El estado posee una infraestructura ferroviaria integrada por 1.800 kilómetros de vías concesionadas a las 2 principales empresas de este sector y 28.556 kilómetros de carreteras, consolidándose en un Veracruz con una gran logística en el centro de este país. Ya entrando en materia en el sector agropecuario y sobre todo agroindustrial, Veracruz es referente en la producción y exportación de limón persa, café, arroz, tabaco, caña de azúcar. Veracruz es el segundo lugar a nivel nacional en la producción del café, que se divide en 10 regiones productoras de café en nuestro estado: Chicontepec, Papantla, Atzalán, Misantla, Coatepec, Huatusco, Córdoba, Songolica, Tezonapa y Los Tuxtlas. Los cultivos de café en Veracruz abarcan 82 municipios que comprenden 842 comunidades con una superficie superior a las 145 mil hectáreas cultivadas con café.
en los cuales trabajan cerca de 86 mil productores, donde se cultivan variedades de alta calidad como es la típica, Bourbon, Mundo Novo, Caturra, Garnica, entre otras. El perfil de la taza de café veracruzano, principalmente para la zona centro que comprende la región de Atzalán hasta Zongolica, presenta un sabor destacadamente dulce, con una base consistente a chocolate y una variación predominante de frutos rojos. Y otra zona dominante es la franja de los cítricos, que va de Huatusco a Zongolica. Con mucho orgullo quisiera comentar que en esta pasada edición de la competencia de la taza de excelencia en México, el estado de Veracruz cuenta con 15 de los 28 productores que fueron publicitados como ganadores internacionales. Es por ello que justifica nuestra participación como invitado de honor en esta 22ª edición de la Expo Café, promoviendo los mejores exponentes de nuestro estado, deseándole a todos el éxito, a los que traen maquinaria, a los que traen café, a los que traen productos, así como a todos los expositores en general de este evento. Agradezco mucho la gentileza de su atención y Veracruz los espera para tomar un muy buen café. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Enrique de Jesús Nachón García. Para los que llegaron a tiempo, ya abrimos las puertas y ahorita vamos a inaugurar la puerta de allá, después de unas palabras de Arturo Hernández Fujiyaki y del maestro Carlos Pfister Huerta Cañero. Entonces me da mucho gusto invitar al ingeniero Arturo Hernández Fujiyaki, presidente de la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad. Es muy importante estar aquí en Expo Café. Ya llevamos 22 años caminando juntos. La asociación es una institución educativa y desarrollamos pues todas las competencias de los baristas. Aquí en Expo Café tenemos el foro, vamos a presentar la 18 competencia de baristas, la séptima de Brew Bar y ya se hizo anteriormente la quinta de tostado. Entonces va a ser un evento en que se va a escoger a los mejores, van a estar presentes, perdón, los mejores baristas de México que ya fueron seleccionados, compitiendo para convertirse en el campeón nacional que nos va a representar en las diferentes competencias a nivel mundial. Este tipo de competencias básicamente es estar cercano al consumidor final, hacer que se eleve la profesionalización de las personas que están atrás de la bebida, que puede ser el barista, el tostador, el catador, etcétera, y formar, se puede decir, un personal sólido que dé a la industria transformación. Vivimos en un momento de mucha transformación a nivel mundial en lo que son las cafeterías, en que cada vez se demandan mejores cafés, mejor calidad en servicio, y qué mejor este foro para poder impulsar la cafeticultura a nivel nacional y asimismo el consumo del café mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo Hernández Fujiyaki, presidente de la asociación. Presidente de la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad. Ahora me da mucho gusto invitar al maestro Carlos Pfister Huerta Cañedo, encargado de despacho del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, para que nos compartan las palabras. Buenos días a todos. Muchas gracias a Wendy, a Arturo, a Enrique de Jesús, a Liliana por haberme invitado a este evento. Me gustaría primero preguntarles quién ya se tomó su primer taza de café el día de hoy. Bueno, algunos, faltan varios. Nosotros en el fondo apoyamos a toda la cadena, al productor, al consumidor, y más o menos alrededor del 15% de nuestras inversiones están enfocadas al sector del café. Creo que el enfoque hacia largo plazo es... Sabemos que México es un vergel de productos, tenemos que desarrollar un México sustentable
pero un México sustentable no es desde el punto de vista únicamente económico, tiene que ser sustentable desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. En el sector del café, alrededor de 500,000 personas trabajan de manera directa y están de sol a sol trabajando y dando para generar un buen producto y un producto de calidad mexicano. Los esfuerzos que están haciendo las diferentes instancias de gobierno a nivel federal es apoyar desde a los pequeños productores, a los micros, pequeños y medianos. En el fondo, dejamos las puertas abiertas para todos aquellos productores y comercializadores que busquen algún apoyo de capital semilla o capital emprendedor. Nosotros tenemos las puertas abiertas, tenemos los instrumentos financieros para que se pueda apoyar a este tipo de empresas. Lo mismo, la banca de desarrollo a través de la Financiera Nacional de Desarrollo y de FIRCO, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, existen los apoyos suficientes para que la cadena pueda seguir creciendo. En mayo de este año, la SADER dio por ahí a conocer que van a apoyar hasta 250,000 productores por un monto de 5,000 pesos cada uno. Y además, en un convenio el 23 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con la SADER, en la cumbre de Tuxtla, que agrupa Guatemala, Belice, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana, han buscado hacer una sinergia para que los precios del café puedan ser fijados y que tenga una mayor presencia a nivel internacional a través de esta cumbre de Tuxtla. Creo que México, repito, es un vergel. Nuestra madre tierra nos da una infinidad de productos en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, en Sinaloa, en Michoacán, en Yucatán, en todo el país a lo largo de los 2 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros, repito, apoyamos cualquier proyecto del sector agroindustrial, pero tenemos un enfoque muy especial en el sector del café. Tenemos algunas empresas que estamos apoyando. Dejamos la puerta abierta para todos aquellos productores y comercializadores que estén interesados en poder acceder a estas fuentes de financiamiento. Sin más, los invito a que disfruten este gran evento. Agradezco de nuevo la invitación y me despido nomás con dos frases, consumamos producto mexicano, consumamos café mexicano y que viva la madre tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cortar el listón. Vamos. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color para ustedes aquí desde el lobby de Expo Café, compartiendo un poquito todas las noticias y novedades que nos acaban de compartir en este momento. Un gran número de personas, vamos a hacer un corte de listón. ¡Café mexicano! ¡Café mexicano! ¡Café mexicano!
mis queridos amigos y amigas de Radio Emprendedor. Por el momento cortamos un poco la transmisión, vamos a seguir a la multitud, a ver cómo, a dónde nos lleva, hacia qué rumbos, hacia qué cafés. Y en un rato más les estaré trayendo información y datos de los productores, de los vendedores y de algunos de los expositores que aquí nos encontremos. Nos vemos muy pronto.